Ya va, hombre, ya va. Buenos días, caballero. ¿Es usted feliz con su vida? ¿Sufre apatía? Con mi nuevo método patentado para recuperar la felicidad y la pasión perdida, dejará usted de preocuparse por estos aspectos. Sí, sí, claro. ¡No! ¡No! A mí corte descafeinado, por favor, si no es mucho pedir. ¿Pero qué coño? Por cierto, el baño está por allí, ¿verdad? ¡Tú! ¿Cómo cojones has entrado en mi casa? ¡Sal de ahí! No tienes nada interesante que leer. Menos mal, que yo siempre llevo algo bueno en la cartera. A ver, Capricornio, amor, querida, esta semana te vas a comer una mierda. Vaya por Dios. Oye, Alejandro, ¿a ti no te da rabia que en estas revistas utilicen femeninos cuando se tratan los lectores? Digo, que si a ti no te molesta... ¿Cómo sabes mi nombre? Uy, sé muchas más cosas de las que tú te crees. ¿Qué me quieres decir? ¿Que eres detective privado o algo? No exactamente. Digamos que todo esto es un sueño, aunque tú no te lo creas. Y que yo soy tu conciencia, por así decirlo. Mira, estás loco. No voy a perder más tiempo escuchándote. Voy a llamar a la policía. Policía, dígame. Llamaba porque ha entrado un loco en mi casa. Se ha encerrado en mi cuarto. Un momento. ¿Pero qué es todo esto? Pues es todo un sueño, Alejandro. Ya te lo he dicho antes. Pero yo estaba... Y tú estabas... Que no le des más vueltas, Alejandro, que ya te he dicho que todo esto es un sueño. Pero todo esto es tan real. No se parece en nada a ningún otro sueño que haya tenido. Ya, pero es que la profesionalidad se nota. Anda, ven. Siéntate. Te preguntarás qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Mi función es hacerte ver los errores que has ido cometiendo a lo largo de tu vida. Y que te han llevado a la situación que actualmente vives. ¿Qué haces con eso? Visualizaremos tu vida. Mira, en este cacho sales. ¡Cal balón! ¡Abriendo balón para John Stockton! ¡Tri! Uy, perdón, creo que me he equivocado. Tú nunca fuiste una persona muy simpática y sociable, ¿verdad? ¡Hombre! Hijo, hoy es el cumpleaños de Rafa. ¿Irás? No, mamá. En el equipo de baloncesto del barrio buscan gente para jugar. Te podrías apuntar y hacer compañero y eso, ¿no? ¿Para qué? Han picado unos compañeros tuyos de clase. ¿Les digo algo? No me apetece. De verdad, hijo, que no te entiendo, ¿eh? Nunca me preocupé por entablar una relación de amistad con gente que no me entendía. Para mí lo primordial siempre fue labrarme un futuro seguro. Esto de los amigos siempre ha sido un estorbo para mí. Algo innecesario. ¿Y las chicas? ¿También fueron un estorbo para ti? Nunca me interesaron. No me ha hecho falta enamorarme de nadie. Ah, ¿no? Eres muy mono y muy atento. Me lo paso muy bien contigo. Me divierto muchísimo. Pero te veo como un hermano. ¿Mono? ¿Como un hermano? Un triunfo, chaval. Ella era muy cariñosa. Era la única persona con la que me sentía más a gusto. Pero en realidad era como el resto. Eso me demostró que no podía volver a intentar... Que no podía intentar perder el tiempo con cosas como esas. Cosas como esas, dices. Mira, Alejandro, cada vez que se te ha puesto un obstáculo delante, has sido incapaz de superarlo. Te has ido creando una fachada de falsa apatía para ahuyentar a la gente que te intentaba ayudar. Levantarse. Ducha. Café. Y luego vuelves a tu casa, solo. El trabajo era el único sitio donde te sentías realizado, pero ahora ya ni eso. Además, falta un último detalle. Después de esto debería hacer algo, no sé. Sí, está muy bien.
comprarme un perrito, salir, conocer a gente. Mira, Alejandro. Dime. Es que estás... Hostia, no me jodas. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿ya estás listo? Sí, te dije que vinieras un poco más tarde. Pero díselo ya, hombre. ¿Decirme qué? ¿Quién es? Tranquilo, es un compañero de trabajo. Es que tengo que decirte una última cosa, Alejandro. Digamos que ahora empieza la parte curiosa de mi trabajo. En el lavabo cogiste las pastillas. Y te las tomaste con el alcohol, antes de dormirte en el sofá. ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí, pero... ¿Pero qué significa? Pues que tú estás... Vamos, que estás... Que estás muerto. Oye, yo me meto en tu trabajo. Así que me has dicho nombre, edad, causa de la defunción... Echas aquí una firmita... Perfecto. Bueno, vamos, chaval. Luego nos vemos y echamos unas cervecitas. Venga, hasta luego. Joder, que nos podías haber dicho antes, ¿no? Vamos, tira. Venga, macho, no pongas esa cara, joder. Sé que se está de muerte. ¿En serio? Yo he ganado en calidad de vida. Oye, ¿viste ese partido de ayer? Oh, el croata ese, vaya remate, sacó de cabeza. Joder. Ese cualquier día se viene conmigo. ¿Sabes? Porque me gusta mucho la noche.